Yo creo que hay cosas valiosísimas que sacamos de generaciones pasadas, pero creo que hay problemas de fondo, en esta generación y en las que vienen, ¿no? Creo que hay muy poca tolerancia a la frustración, que es algo, que es un rasgo, vaya, no solo necesario, sino indispensable en el emprendimiento. Otra vez, porque específicamente cuando hablamos de profesiones, ¿no? Las profesiones ahorita están vistas desde el punto de vista de la oferta y no de la demanda. Entonces, lo que está pasando para muchos es que el trabajo ya no está alcanzando, ya no está dignificando lo suficiente a la persona, no solo para sostenerla económicamente, ¿no? Sino que ya no es uno de los propósitos de la vida principal de gente de mi generación, ¿no? No ven el trabajo como una forma de realización personal. Entonces lo ven como, bueno, esto lo tengo. Y entonces por algunas razones cambian mucho de trabajo, ¿no? Entiendo que cada dos años o cada año, 8 meses, están cambiando de trabajo. Y por lo mismo no puedes tener tampoco temas de inversiones a largo plazo y mucho menos ahora, ¿no? Entonces, ¿qué veo? Veo que mientras las generaciones de mis papás, por ejemplo, pudieron en su última etapa... La generación de mi papá fue la última generación con responsabilidades ciertas, tanto de niñez como en edad adulta, como incluso ahora en tercera edad, que ya no les debiera tocar, ¿no? Porque en la niñez eran niños de responsabilidades, ¿no? Tú perdías tenías un juguete y lo tenías que compartir. Había una bici para toda la familia. Había un medio de transporte para toda la familia. Un canal para entretener a toda la familia. Cuando creciste... tuviste la responsabilidad de generar para tu propia familia, y no solo de generar para tu propia familia, pero también ir previendo no solo tu propia vejez, sino cómo ibas a contribuir a ayudar a tus padres en su tercera edad, ¿no? Ahora yo creo que mi generación no puede ni contribuir a su propia familia, y mucho menos ayudar a alguien, ¿no? Porque no hay un tema de ahorro preestablecido. Desde luego estamos viviendo más y los sistemas de pensiones son un tema muy aparte que se debe de resolver, pero el tema es que nosotros no compramos casa, no gastamos arriba del 30% en rentas, que es el dinero, digamos, que entra y sale, gastamos otro 30-40% en salidas, ¿no? Ya dejaron de ser lujos y ahora son este llamado inversión en experiencias, ¿no? Y la verdad es que, aunque hay cosas que yo creo que son muy rescatables, ¿no? El tema de la igualdad, de los derechos humanos, de la universalidad, interdependencia, indivisibilidad, de todas estas, de la dignidad humana y en todas sus formas, del tema del calentamiento global o el cambio climático, ¿no? O sea, que tenemos preocupaciones afuera de nosotros, pero tenemos muy poca forma de actuar por esos objetivos fuera de nosotros, porque no hay dinero, ¿no? Y la verdad es que, así si dijeras cuántos contribuyen de forma activa a parar el cambio climático, etcétera, pues seguramente nuestra huella es bastante más grande que la suya. Y seguramente somos mucho menos previsores, ¿no? Y otra vez... creo que el tema de la frustración, tanto en mi generación como en las generaciones que vienen, si no se encuentra una forma de darle una resolución, pues yo diría pronta, creo que va a ser un problema para el tema de emprendimiento, ¿no? Porque no se puede dar innovación sin frustración, no se puede dar crecimiento... pues vaya, los grandes cambios, tanto tecnológicos como de otras índoles, ¿no? Se han dado en crisis, y en una sociedad que se siente en crisis, pero no ha estado realmente, ¿no? O sea, la sociedad mexicana tiene 3 generaciones sin vivir una guerra, ¿no? O sea, la última, yo ya soy una generación que no conoció la recesión, ni la del 94, ni la del 98, vaya... estaba viva, pero no la puedo, no tengo memoria de qué es que un día te digan, oye, tenías 11 millones, ahora tienes 11 mil pesos.